¿Qué tal estáis amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy concretamente os traigo el especial de 2.000 suscriptores, relacionado con la encuesta que terminó el martes anterior, en la que yo os puse pues cuatro opciones a elegir. Y bueno, se ha visto que el ganador, por amplia mayoría, ha sido la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Así que, como vosotros sois los soberanos y los que elegís los temas en el canal, os traigo este pedazo de tema, que seguro os gustará y seguro que nos divertiremos y aprenderemos mucho sobre esta marina de guerra auxiliar de Euskadi. Así que sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, no sé si la mayoría de vosotros conocéis un poco este cuerpo naval de la guerra civil española. Lo cierto es que mucha gente pues desconoce por completo lo que fue la Marina de Guerra de Euskadi. Esta Marina de Guerra pues fue concebida prácticamente al inicio de la Guerra Civil Española, allá por el año 1936, en el mes de octubre, si no me equivoco, unos cuantos meses del inicio de la guerra, y fue concebido principalmente para ayudar a la Armada Republicana en la protección del tráfico marítimo y también para la protección de las actividades pesqueras, además de otras muchas funciones. Pero bueno, para que podamos entender un poco de dónde vino esta idea y su posterior creación, debemos situarlo en su contexto histórico. Como hemos dicho, los orígenes de esta Armada Naval se sitúan en los primeros meses de la Guerra Civil Española, concretamente en el año 1936. Bien con el lanzamiento orquestado por varios sectores del ejército, en el día 17, se produjeron una serie de levantamientos en España y en sus colonias. Esto dejó a España completamente dividida entre dos bandos, el bando sublevado o nacional, apoyado por una parte del ejército, por un amplio sector de la Iglesia, también por los partidos más derechistas como la CEDA y Falange Española, así como gran parte de los terratenientes y carlistas, y con el apoyo internacional por parte de Italia y Alemania. Por otro lado estaba el bando republicano o gubernamental, apoyado por la mayoría de las fuerzas del orden, como carabineros, guardia civil, guardia de asalto, una parte del ejército también y por partidos y sindicatos de espectro izquierdista como PSOE, UGT, CNT, PCE y otros muchos. Y también estaba apoyada internacionalmente por la Unión Soviética, México y Francia en sus inicios. En el caso del gobierno de Euskadi, apoyó al bando republicano, ya que aunque no compartía ideología, al menos pues tenía unas relaciones más respetuosas que con el bando nacional. Esto se vio incrementado con el estatuto de autonomía de Euskadi el cual le confería al territorio una mayor independencia en las gestiones gubernamentales y ministeriales respecto al gobierno republicano central. Bien, una vez consumado el golpe en todo el territorio español, y al no poder hacerse con todas las plazas claves para la victoria de este golpe, la situación degeneró en una guerra civil sangrienta y bastante larga. Al iniciarse la guerra, el territorio republicano quedó dividido en dos zonas, una zona amplia, que incluía el centro, la mayor parte del sur y el este del país y por otra parte, una pequeña franja al norte. Esta franja norte, desde sus inicios, disponía de una situación bastante desfavorable para el bando republicano, ya que estaban carentes de prácticamente todo tipo de material bélico, como aviones, armamentos, munición y también de alimentos. En cuanto a las unidades navales, la cosa no era mucho mejor, ya que Ferrol, uno de los mayores puertos navales y astilleros navales del norte, cayó rápidamente en manos de los nacionales o sublevados, dando así el control de las aguas al bando nacional en el norte. Estos se apoderaron de un número significativo de la flota, como por ejemplo un crucero, un acorazado, un destructor y otras unidades navales mucho más pequeñas, además de otros cruceros que estaban en producción en los astilleros de esa misma ciudad. Y en el bando republicano, pues la Marina Naval del Norte apenas contaba con dos destructores, un torpedero y un par de submarinos, para defender todo el litoral norte, de los ataques de los nacionales. Además, si esto fuera poco, algunos de los oficiales y mandos de la flota republicana del Norte simpatizaban con los nacionales, y de este modo, pues intentaban eh, desmoralizar a los marinos bajo su mando o saboteando sus propios barcos, para evitar salir al mar. Bien, viendo este panorama, y para poder tener una marina leal y que protegiera las rutas marítimas y a los pesqueros hacia los puertos vascos, se creó una pequeña flotilla de barcos para ser desempeñado como una armada auxiliar dentro de la marina de guerra republicana. Bien, para organizar esta fuerza naval, el gobierno autónomo de Euskadi seleccionó a los buques más adecuados según su cometido y según lo que disponían en sus puertos. Cabe destacar que ninguno de estos buques eran buques militares, sino una amalgama de buques civiles y pesqueros. Bien, para la protección de las rutas marítimas mercantes y para la protección de los pesqueros que faenaban en aguas territoriales fueron empleados barcos, bacaladeros, artillados, llamados bows. Para ello, el presidente del gobierno de Euskadi incautó cuatro bacaladeros del puerto de Bilbao en 1936 y posteriormente fueron artillados por la Armada Republicana y rebautizados con los nombres Navarra, Guipúzcoa, Araba y Vizcaya. Estos primeros cuatro barcos, o cuatro POUS, estaban armados con un cañón naval Bikers de 101,6 milímetros en la proa y dos ametralladoras en el puente de mando: una ametralladora Steyr de 8 milímetros y una metrallera Hotchkiss de 9 milímetros. Además, al Bow Navarra se le instaló un cañón naval Bikers de 76,2 milímetros en la popa. Y a principios del año 1937 a todos los Bows, menos al Araba se le instaló un segundo cañón naval Bikers de 101,6 milímetros en la popa. Hay que destacar que el Bow Araba sufría de problemas con la caldera por lo que se quedó en dique seco a espera de ser reparado. Cosa que jamás ocurrió hasta finalizar la guerra. Bien, estos primeros bows además contaban con un peso en torno a unos 1200 toneladas y podían albergar una tripulación en torno a los 50 hombres o personas, entre marinos y oficiales. También su estética fue modificada con un color gris promizo que simulaba como si fueran pues, un auténtico destructor. Estos primeros bows además podían alcanzar velocidades de unos 11 nudos, lo que viene siendo unos 20 km hora. Bien, en diciembre de 1936 también entraron en servicio dos boats más pequeños, siendo estos barcos de arrastre con un peso en torno a unos 136 toneladas y una tripulación de unos 18 personas más o menos, y ambos podían alcanzar pues velocidades comprendidas entre 9 a 10 nudos. Lo que viene siendo entre 16 y 18 kilómetros hora. Estos dos bows pequeños también fueron pintados de color gris y renombrados como Goiseco Isarra e Iparreco Isarra y artillados, con un cañón naval Bikers de 57 milímetros en la popa a cada uno y una metralla Hotchkiss de 9 milímetros en el puente de mando en el caso del Iparreco Isarra. Bien, el mismo mes de diciembre entró en el puerto de Bilbao un bow nacional llamado Virgen del Carmen cuya tripulación se entregó al gobierno de Euskadi, este bow incautado disponía de un cañón naval Bikers de 76,2 milímetros en la proa y de un cañón naval Bikers de 47 milímetros en la popa, además de un lanzaminas con seis cargas de profundidad antisubmarinos. El gobierno de Euskadi aprovechó esta situación y añadió este nuevo bow a su armada, por lo que fue rebautizado con el nombre de Donostia. En la primavera de 1937 también se hicieron esfuerzos para añadir dos nuevas bows a la flota de la Armada de Euskadi, pero la caída de Bilbao en 1977 frustró su incorporación completa. Bien, en conclusión, el gobierno de Euskadi armó y desplegó unos seis bows armados: el Navarra, el Donostia, el Guipúzcoa, el Ipárreco Isarra, el Goiseco Isarra y el Vizcaya. Mientras que el Gasteis lo hizo, pero sin llegar a armarse, y el Araba y el Iruña quedaron en dique seco, uno en construcción y el otro modificando sus calderas. Bien, la Armada Auxiliar de Euskadi no disponía solamente de bows armados, también tuvo unos cuantos pesqueros de arrastre que operaban como dragaminas o barreminas. Para ello fueron incautados unos 24 barcos de pesos dispares comprendido entre 50 a 120 toneladas y operadas por tripulaciones de unos 7 a 10 personas y con una propulsión en torno a unos 7 a 11 nudos, más o menos entre los 12 a 20 kilómetros por hora. Estos barcos fueron renombrados desde el D1 hasta el D24 y se encargaban de limpiar los accesos a los puertos, ya que cada noche eran minados por el enemigo. Bien, para evitar estas acciones, también se incorporaron unos seis barcos pesqueros de bajura cuya misión era la vigilancia nocturna en las entradas a los puertos o como asistentes de los dragaminas. Estos pesqueros eran de unas dimensiones menores y de un peso en torno a unos 12 a 35 toneladas más o menos y una tripulación compuesta por 4 a 10 personas y contaban con una propulsión en torno a los 8 a 10 nudos, lo que viene siendo unos 14 a 18 kilómetros hora. Bien, estos seis barcos o lanchas motoras también fueron renombrados del L1 al L6. Hay que destacar que también fueron utilizados yates civiles o lanchas rápidas para distinto tipo de cometidos, como enlaces marítimos entre los puertos vascos y los puertos franceses o como vigilancia de puertos. Y hay que destacar también que tanto los dragaminas como las lanchas motoras no iban artillados ni armados, más allá de las armas cortas que disponían los tripulantes. Bien, en mayo y en junio de 1937, a petición de las fuerzas navales del Cantábrico, lo que viene siendo la Marina Republicana del Frente Norte, destinaron dos destructores, el José Luis Díez y el Ciscar, y el submarino C6, en el norte. Ambos destructores fueron tomados por miembros de la Marina de Euskadi, en Bilbao, ya que el gobierno de Euskadi pues, no confiaba mucho en la oficialidad de los destructores, y por su falta de inacción, sobre todo por parte del capitán del José Luis Díez, el cual pues era conocido por su apelativo Pepel del Puerto, debido por las pocas veces que se hacía la mar. Pues bien, los tripulantes fueron sustituidos por la Marina de Euskadi, como hemos dicho, y en el corto periodo que estuvieron en poder del gobierno de Euskadi, pues fueron empleados para varias misiones de escolta entre la costa vasca y Francia. Y llegados a un punto, pues volvieron a las manos de sus antiguos tripulantes. Pero se puede decir que estos dos destructores también fueron parte de la Armada Auxiliar de Euskadi, aunque fuera por poco tiempo. Bien, los primeros buques incautados, como los cuatro Bows, Estaban tripulados por una mezcla de marinos civiles y militares, mayormente por sus antiguas tripulaciones y una pequeña porción de la Marina Republicana. Y viendo la necesidad de tener una Marina vasca que tuviera la confianza del gobierno de Euskadi, se creó en noviembre de 1936 el decreto de creación del voluntariado de personal del mar mediante este decreto pues se buscó crear un cuerpo militar naval compuesto por voluntarios civiles los requisitos para acceder a ser parte de la marina de euskadi consistía en haber sido parte de la marina mercante o haber sido marinero en la pesca de bajura o de altura bajo un periodo de al menos unos seis meses se presentaron unos 3.500 voluntarios de los cuales unos 350 fueron elegidos al final para ser parte de la marina naval de euskadi aunque debido a las necesidades de tener más personal Debido a la guerra, fue aumentado hasta los 900 voluntarios en 1937, entre los tripulantes de los distintos barcos y destinados en tierra en diversas labores, como oficinas, talleres, almacenes, puestos de vigilancia y atalayas, entre otras. Todos los marinos seleccionados pasaban a quedar sujetos a las leyes de la marina de guerra y a la disciplina militar. En cuanto a los uniformes que portaban, disponían de dos conjuntos, un primer conjunto compuesto por un mono, botas de pescador y boina negra, y un segundo conjunto compuesto por un chaquetón azul marino o negruzco, botas de pescador, boina negra y unos pantalones azul marinos o grisáceos. Cabe destacar que estos uniformes no llevaban ni insignias ni rangos que pudieran identificar a los oficiales de los marinos. En la Marina Auxiliar de Euskadi también existía una jerarquía de mandos, pero esta jerarquía estaba más ligada a la Marina Civil que a la Marina Militar. Así pues, la oficialidad de estos barcos estaba compuesto primero por el comandante, que era el máximo órgano del barco, y después estaban los oficiales dedicados a cada parte del barco, como la oficialidad de cubierta, que ejercía su mando sobre la cubierta, y la oficialidad de las máquinas, que ejercía su mando en los motores y calderas del barco. También los telegrafistas y los médicos disponían de rango de oficial en los barcos que estaban destinados. Hay que destacar que dentro de la oficialidad de cubierta existían los oficiales de primera clase, luego oficiales de segunda clase y por último oficiales de tercera clase. Y lo mismo pasaba en la oficialidad de las máquinas, llegando hasta el oficial de cuarta clase. También es importante destacar que en buques y barcos pequeños como los bows más pequeños y los dragaminas, al disponer de una tripulación menor, los rangos de oficial de cubierta llegaban al oficial de primera clase y la oficialidad de máquinas llegaba a oficial de segunda clase. En los rangos intermedios, en cubierta, existía el patrón de costa o patrón de primera clase y el patrón de segunda clase. Y en máquinas estaban el mecánico de primera clase y el mecánico de segunda clase, también llamados motoristas o maquinistas. Por último, en el escalafón más bajo, lo componían la sección de marinería, compuesto por el contramaestre, por el cabo de marinería, por los marineros y por los mozos, los cuales se encargaban de las tareas de la cubierta. Después estaba la sección de máquinas, compuesto por el calderetero, el engrasador, el fogonero y por los paleros, los cuales se encargaban de alimentar las calderas y el motor. Luego también estaba la sección de artillería, compuesto por un cabo de cañón y un artillero, los cuales operaban los cañones del barco y puede que las ametralladoras del puente. También había una sección de fonda, compuesto por el cocinero de primera clase, el cocinero de segunda clase, un camarero de primera clase, un camarero de segunda clase y un marmitón los cuales se encargaban de alimentar y servir la comida a los integrantes de los barcos. Y por último, una sección de radiotelefonía compuesto por un telefonista. Hay que destacar que los barcos pequeños, como las lanchas rápidas, no disponían de tanto personal, y todo se componía normalmente de marineros, además de su capitán. Bien, aparte del personal embarcado, existía un personal de tierra destinado a oficinas, talleres, almacenes y puestos de vigilancia. En estos puestos también existía una jerarquía, por ejemplo, en la sección de oficinas estaba el jefe de sección que ostentaba el rango superior y por debajo los inspectores y secretarios de primera, segunda y tercera clase. Y en la escala inferior estaban los mecanógrafos, ordenanzas, auxiliares y chóferes. Esta sección se centraba en temas administrativos como por ejemplo pagos al personal de la Marina de Guerra de Euskadi, también a tramitación de órdenes, a creación de fichas de personal y a temas logísticos, mayormente también en la vigilancia de costas existían los atalayeros, los vigías, los ayudantes y los guardias que vigilaban las costas, informaban de cualquier peligro. Los puestos estaban situados en las baterías Punta Galea y Punta Lucero y en atalayas situados en cabos y pueblos como Lequeitio, Sopelana, Plencia, Cabo Villano y Cabo Machichaco. Bien, una vez visto, los rangos y el personal de la marina de Euskadi pasemos ahora a analizar las actividades que llevaron a cabo durante todo el tiempo que estuvieron en servicio. Una de las actividades más frecuentes de los bows fue la de escoltar a los barcos mercantes, ya fueran nacionales o de otros países como Reino Unido, Francia o la Unión Soviética. Estos mercantes traían abundante material entre comida y provisiones, también los petroleros traían combustible y por supuesto armas y material bélico. En estos casos, la mayoría de veces los bous salían del puerto para poder escoltar a estos mercantes hasta el puerto de forma segura, ya que los buques nacionales siempre estaban al acecho por capturarlos. Los bous también practicaban apresamientos de barcos mercantes de países que se consideraban aliados de los nacionales, como era el caso de Alemania o Italia. Los casos más destacados fueron el apresamiento de los barcos mercantes alemanes Palos y Pluto. En ambos casos, al cabo de un tiempo Corto, se les dejó libres, pero sin su mercancía. Los dragaminas y las lanchas rápidas participaron en detectar y quitar las minas que eran desplegadas en el abra del puerto de Bilbao. Los buques nacionales minaban la desembocadura del puerto casi todas las noches para evitar el trasiego de barcos, por lo que los dragaminas debían de actuar de forma rápida en muchas ocasiones para mantener la entrada del puerto limpia. Hay que destacar que aun así no pudieron impedir la destrucción de uno de los buques pequeños. El Goyseco y Sarra y uno de los Dragaminas, que fueron hundidos a causa de estas. Los barcos de la Armada de Euskadi también participaron en distintas evacuaciones, a la vez que se estrechaba el cerco sobre Bilbao, evacuando a civiles de las ciudades y pueblos cercanos al frente de batalla, y también ante la caída de Bilbao se evacuaron gran cantidad de refugiados a Francia, o a las vecinas Cantabria o Asturias, que aún estaban en manos republicanas. Bien, por último, los Bows también participaron en varios combates o escaramuzas contra buques nacionales o sublevados, como los cruceros Canarias y Velasco, los cuales eran muy superiores a ellos en armamento y en experiencia y disciplina. Aunque pese a ello, plantaron cara a estos cruceros. En el caso del Velasco fue descubierto varias veces minando la desembocadura del puerto de Bilbao, y gracias a la actuación de los Bows lograron expulsarlo en más de una ocasión. Por otro lado, durante la batalla de Machichaco, la cosa no fue tan satisfactoria. Los cuatro bows se enfrentaron al crucero Canarias, el cual disponía de un armamento muy superior a los bows. Aún así, plantaron batalla. En esta ocasión, el Bou Guipúzcoa abandonó el combate y a duras penas llegó a entrar en el puerto de Bilbao, alcanzado por los cañones del Canarias. Por otro lado, el Navarra se hundió por completo al presentar batalla al Canarias durante un par de horas, y en el caso del Donostia volvió a Bayona. Y en el caso del Vizcaya logró liberar el mercante estonio Jorbrück, que tenía retenido el Canarias, y lo escoltó hasta el puerto cercano de Bermeo. Bien, con la caída de Bilbao, la Armada Auxiliar de Euskadi siguió operando en el Frente Norte sobre Cantabria y Asturias, pero esta vez armando de las fuerzas navales del Cantábrico, al cual se le fueron transferidas seis dragaminas y dos lanchas motoras, y los bous supervientes como el Vizcaya, Guipúzcoa, Donostia e Hipárreco y Sarra. mientras que el gobierno de Euskadi mantuvo en su control el bou áraba, sin artillar, y unas pocas dragaminas y lanchas motoras que fueron enviados a Francia una vez caído el territorio cantabro. Los demás buques siguieron luchando bajo el mando republicano hasta la caída del frente norte, los cuales también fueron enviados a Francia ya totalmente desarmados. Allí estuvieron los barcos hasta finalizar la guerra en 1939 y posteriormente los barcos sobrevivientes fueron devueltos a sus antiguos propietarios. En cuanto al personal, los que consiguieron escapar a Francia no se quedaron allí hasta finalizar la guerra, mientras que otros pasaron al servicio de la Marina Naval Republicana en el Mediterráneo, hasta el final de la Guerra Civil Española en 1939. Bien amigos, amigas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, y espero que os hayáis divertido y aprendido tanto como lo he hecho yo analizando este tema. También daros las gracias por el apoyo y por estar siempre ahí, con vuestras visitas, con vuestra ayuda, vuestras sugerencias que son muy importantes. Y sin vosotros, pues nunca habría llegado a estos dos mil suscriptores. Así que sinceramente, os doy las gracias. A todos y cada uno de vosotros. Y bueno, ¿qué os parece si hacemos un especial de unos 5.000 suscriptores cuando lleguemos? Si llegamos, por supuesto. Y bueno, pues nada más, si os ha gustado el vídeo, no dudéis en dejar un buen like, también podéis dejar un dislike, si no os ha gustado el vídeo, cualquier sugerencia, comentario, duda, crítica podéis dejarlo siempre en la caja de comentarios, ya sabéis que leo todos vuestros comentarios e intento responderos siempre en la menor brevedad posible, siempre con respeto, por supuesto. También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo relacionado con las nuevas subidas o cualquier noticia importante relacionado con el canal y nada más la próxima semana ya empezaremos a ver los temas del mes empezando por los automóviles blindados de diseño japonés y concretamente veremos tres automóviles blindados japoneses y bueno deciros que va a ser seguramente un tema muy interesante a tratar por lo que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal un saludo a todos amigos amigas cuidaos mucho y hasta la próxima